Pompeyo Jueves es una iniciativa del Museo Nacional de Bellas Artes que invita a artistas contemporáneos y músicos a intervenir las salas de la colección permanente, que son salas que permanecen cotidianamente estáticas y que solo por una noche al mes son intervenidas por artistas y de algún modo cambian el sentido de esas salas. Nosotros nos hemos planteado como marca de gestión abrir las puertas del museo. Nos resulta una tarea muy interesante tener la convocatoria de nuevos públicos, que es eso lo que estamos haciendo. Esta es la cuarta edición de Bello Jueves y nos hemos llevado la gratísima sorpresa de tener que cerrar las puertas en un determinado momento, porque bueno, no podemos comprometer la seguridad de las obras y de la gente que lo está disfrutando, así que llegamos más o menos a unas 1.500, 1.600 personas y ahí cerramos hasta que empiezan a rotar de vuelta. Bueno, queda gente afuera del Museo Nacional de Bellas Artes que nos piden por favor entrar, así que para nosotros es un gran orgullo porque sentimos que es un éxito. Marcela Cardillo, la directora y amiga de este fantástico Museo de Bellas Artes, me invitó a lo que ya se está convirtiendo en un clásico y muy requerido de la ciudad de Buenos Aires, que son estos Bellos Jueves, donde el Museo de Bellas Artes, en una iniciativa que yo aplaudo realmente, entusiasma tanto, hay miles de chicos, de jóvenes, que se acercan al Museo de Bellas Artes, que abre en un horario no tradicional, de 7:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche, y transmite también Radio Nacional, la Rock, la FM de Rock de Nacional, transmite en forma directa, en un formato muy inusual, que a mí me gusta mucho. Nosotros en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata también nos gusta hacer cosas por el estilo, pero que Bellas Artes, que es el museo más importante que tiene la Argentina, se abra de una manera libre y gratuita a los jóvenes, para que se llenen con intervenciones de arte muy contemporáneo, al lado de las grandes obras clásicas, parece una iniciativa estupenda. Estoy muy contento en principio por ser parte de este evento, que me parece que es muy significativo por el tipo de interacción que hay con el público, que abran el museo y venga la gente y esté en contacto, no solamente con los artistas, sino con las obras que están en el museo. Me parece fundamental para la relación entre el museo y las obras y la gente en general. Mi intención, yo soy el curador artístico de la parte de música. La intención es como tenemos tres espacios musicales y es buscar tres momentos artistas diferentes. Hoy está Bestia Bebé, que es un poco más rockero, se podría decir, pero toca en acústico. También está Ulises Conti, que toca el piano, es un compositor increíble, bastante joven acá porteño, que es muy lindo lo que hace. Y el cierre es de Le Freak Selector, que es una especie como de DJ que pasa entre hip hop y cumbia y un poco electrónica, pero que trabaja con la Rack Table, que es una mesa cuando se mueve cubos y modifica la música. Es muy interesante para ver, es muy visual y tiene como, nada, ese es muy lindo. Y aparte es para bailar. Los Bellos Jueves es el último jueves de cada mes, así que los esperamos a todos. Obviamente, como todas las actividades del Bellas Artes, es de entrada libre y gratuita. Esto sucede de 7:30 a 23:30. Y después hay una actividad en las terrazas, en las cuales hay DJs y DJs y un vino, que los invitamos a todos. Así que es festivo, la verdad que es muy festivo lo que ofrecemos desde el Bellas Artes. El disfrute del arte de una manera relajada, festiva, porque así hay que vivir el arte, ¿no? De una manera alegre.